Muy bien, y acá seguimos con Larita porque tenemos que continuar con nuestros banderines. Así es, Dani, como vos lo dijiste, vamos a continuar, vamos a ver cómo armamos estos banderines, cómo los unimos y le damos los últimos retoques para que queden así de hermosos como los que tenemos acá. Muy bien, vamos. Así que vamos con Celeste. A ver. Ahora sí vamos a pintar estos banderines. Ya tenemos toda la composición, toda la parte de tela armada. Vamos a poner manos a la obra. Van a calcar de cualquier lado el dibujito que a ustedes les guste. Lo van a aplicar con una cinta de papel y vamos a usar un papel carbónico. En este caso yo tengo una herramienta que es de punta finita, que es un bolillo. Ustedes en casa lo pueden hacer con cualquier lápiz o birome que no funcione. Simplemente vamos a pasar por todo el contorno de nuestro dibujo. Una vez que lo tenemos transferido, lo que vamos a hacer es empezar a pintar. Vamos a ir eligiendo los pinceles adecuados y con acrílico lo primero siempre que hacemos antes de empezar a pintar es humectar en agua nuestro pincel y después simplemente a dar bases de color. Vamos a dejar secar siempre muy bien entre mano y mano de pintura, entre capa y capa de pintura. Una vez que está seco, nosotros podemos repetir la cantidad de veces que querramos este paso. A la flor le dimos blanco, al tallo verde, le dimos al borde de la maceta un color rosa y a la maceta un color marrón. Con la parte de atrás de cualquier pincel del que tenemos en casa, por ejemplo, decoramos haciendo puntitos. Nosotros vamos a tocar un poquitito de acrílico y yo les voy a hacer, por ejemplo, sobre la maceta. Y después lo último que vamos a hacer en el paso de pintura es, en este caso yo voy a utilizar un pincel angular. Vamos a humectar, vamos a escurrir un poquito sobre la servilleta y vamos a realizar una pequeña sombra. Vamos a dejar secar muy bien todo esto que hicimos y ahora en un ratito más les cuento cómo hacemos para terminar y presentar estos banderines. Muy bien, qué prolija y Celeste, me encanta. Sí, estábamos hablando justamente de eso, que tiene un pulso y una prolijidad y un detalle increíble. Impresionante. Y el estilo aparte de Celeste, así rococó. Sí, tiene siempre un estilo muy marcado, el rococó, como lo dijimos, la primera vez que la vimos a Celeste. Muy bien, Celeste, muchísimas gracias. Muchísimas después continuamos, gracias. Larita, ¿cómo Dale. Está bien? Vení, Chucho, ¿me acompañás? Vení, vamos por acá, vení. Porque tengo que venir acá con mi amigo Nehuen, que tiene que continuar con su actividad. Continuamos con la actividad. Bien. Muy bien. Ya una vez que tenemos el cuerpo, como te había mostrado antes, Dani, vamos a hacer la cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer la cabeza? ¿Cómo? Vamos a tomar, ¿podemos usar el mismo color del alambre o vamos a buscar otro? Yo busqué otro porque está más copado. Bien. Entonces lo que hacemos es hacer un círculo, ¿sí? Bastante grande, siempre lo tenés que hacer en relación al cuerpo. Ponele para calcular, vamos a ver. Ponle que lo hacemos de ese tamaño, ¿no? Está bien. Sí. Es cabezón, pero está bien. Muy bien. Entonces, agarramos uno, volvemos a unir el alambre, como te había comentado antes. Sí. ¿Sí? Y le damos una vuelta más, o dos, o las que te canse el alambre, las que vos quieras, para que esto quede bien grueso, ¿sí? Muy bien. Y volvemos a hacer una especie de unión del alambre. Muy bien, una vez que ya tenemos esto así, pasamos el alambre por acá abajo. La misma, hacemos como la unión. No, la unión la vamos a hacer ahora uniéndolo con el... Muy bien. De con el cuerpo. ¿Viste? De ansiosa, sí. Sí. Y bueno, pero está bien, Dani, estás tratando de resolverlo antes de que yo lo explique. Perdón. Está bien, no, pero está perfecto. Está perfecto, porque no te quedás con la única palabra. Vos sabés que el año pasado, Felipe González expuso en el Centro Cultural Recoleta con Miguel Rep y con Miro Lockett. Hicieron una exposición que se llamaba La Mesa Está Servida y se trataba de exponer, ¿sí? Y que personas vayan y participen de la muestra y trabajen en ella. Bien, entonces, bueno. Como justamente la mesa está servida para que la gente vaya y trabaje. No, no pude ir. Pero escuché bueno. Y observé, sí, la verdad estuvo muy bueno. Muy bien. Y bueno, perfecto. Y ahora sí, esa unión que hicimos al principio la volvemos a hacer, solo que en la parte superior de nuestro muñeco. Para que y se así. Vea mejor, ¿viste? ¿Para que sea mejor? Sí, para que no se pierda, no se pierda ahí. Apoya acá. ¿Ahí? Ahí está. Para no, eso ahí. Está. Ahí está, barbarísimo. Muy bien. Ahí muy bien. Hicimos, y así entonces... ya tenemos.
ya tenemos la cabeza armada. Después perfecto. Vamos a crear los brazos, Dani. Muy es bien. Muy simple este trabajo, ¿eh? Muy simple. Es maniobrar. Lo que está bueno es como lo que tenemos acá, que es conseguir un aro de madera o de lo que sea, en este caso de madera, y colgar varios muñequitos armados. ¿Ves? Mira. Entonces vos lo podés poner en cualquier parte de tu habitación o de tu casa y te quedan los muñequitos colgados haciendo una buena cantidad. Muy bien, eso sí está perfecto. Bueno. Un hula hula me dicen acá de muñequitos. Un hula, sí, un hula hula para una persona muy chiquitita. Claro, está bien, muy bien. Bueno, pero para Leo Trillo, nuestro productor, por ahí. Le va a entrar bien, ¿no? Está bien, sí, muy bien. Es muy probable. Perfecto. Feo. No, pero lo tiraste vos, Dani. Yo te seguí la corriente. Muy bien, Florcita. Bueno, vamos a preparar la primera opción de brusqueta. Mira, te cuento, si vos que tenés un pan chiquito y quieres darle un tamaño un poco más grande, no te conviene cortar la tostadita así. ¿Por qué? Porque solamente vas a tener el ancho, el tamaño del ancho. Entonces, lo que yo te recomiendo hacer es, si vos tenés un pan como este, cortalo en forma diagonal y vas a ganar unos centímetros. Por ahí en unos centímetros, pero te va a quedar más grande la tostada. Mira, fíjate. Es del mismo pan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, mira, voy a mandar estas tostadas al horno. Así muy rápidamente. Voy a cortar una más sin el plato. Estas no las corto transversalmente porque ya son grandes. Y mientras esto se hace en el horno, así directamente lo mandamos sin nada. Lo mandamos al horno y te cuento que voy a preparar una mayonesa de vegetales. ¡Ay, qué rico! Es una mayonesa típica, Dani, te cuento. Esta mayonesa casi no engorda. ¿No? No, casi no engorda. ¡Qué casi, bueno! Casi, porque es lunes, y viste que los lunes la señora ahí en casa que nos está viendo empieza la dieta. Dice, comí todo el fin de semana. Dice, no. Los lunes empiezo la dieta. Mira, te cuento qué fácil hacemos esta mayonesita. Primero, tengo acá zanahorias que las herví, como estoy hirviendo acá, con un poquito de papas también que herví. Entonces, voy a agregar las zanahorias, que las podría agregar con la mano, porque tengo las manos. Estas son zanahorias hervidas. Zanahorias hervidas, así, tranquilamente agregamos un par. Y acá tengo papa, que herví también, que sí. Esto es lo que le va a dar la consistencia de mayonesa. Con el almidón va a quedar como más pesadita. Bien. Entonces, voy a condimentar con un poquito de sal. Sí. Un poquito de pimienta, apenitas, bueno. Está bien, va a ser una mayonesa potente. Y lo que voy a hacer ahora es, mientras, mirá, ahí viene, ¿eh? Mirá, ¡oh! ahí viene, sí, ahí viene Boca ganando, así, ahí viene en la punta, mirá. No quiero escuchar, ¿eh? Le agrego un poquito de agua caliente. Y ahora, mientras esto se va licuando, lo que le voy a agregar arriba en forma está de... como Racing, que quiere llegar, pero no puede. No pasa nada, chicos, aguanten la academia. Mirá, vamos a agregar, mientras esto se hace en forma de hilo, es como que está como loca. ¿Va? Ahí va. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... con esta licuadora tan linda que sos. Qué linda que es la licuadora. Le tirás los tomates a los chicos, a los cámaras haciendo así. Es que me enteré que eran de Boca. Por eso, claro. Entonces, ahí como que va queriendo un poquito. Esto lo tienen que licuar hasta que quede en consistencia. ¡Nene! Ay, y ahora se desenchufó. No importa. Yo lo arreglo, ¿sabes? Ahí va. Bueno, entonces, cuando la puerta... Ahí va. Como que nunca me funciona bien esta licuadora, pero no vamos importa. A cambiar la licuadora. ¿Sí? Entonces, igual quedó, ¿eh? Quedó, mira. Quedó, mira. Yo pruebo. ¿Querés que pruebe? ¿Vos querés probar? Yo pruebo y te digo si quedó, mira. Está buenísimo. Ay, ¿vieron, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... mira lo que tengo acá, una tostadita... No sé por qué te reís. Te está riendo. Tengo los chicos de cámara. Yo pruebo. Me hacen así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y a mí me gustó de verdad, le juro. No, está bien, Juanchi. Esta, ¿sabes qué? Te la saco vos, Juanchi, después. Pintamos la tostadita. No, está bien, chicos, está bien. No, está muy rica en serio, de verdad. No, está bien. No, de está verdad, bien, está Daniela, riquísima. Está bien. Y le vamos a agregar, mira, pedacitos de pollo que te pudo haber sobrado del día anterior. ¿Me lo guardas para el mediodía ese, a mí?
No sé. Dale, guárdamelo. Bueno, te lo voy a guardar solo porque dijiste que estaba rica. Está muy rica. Y bueno, a los chicos que están en casa les digo, háganlo porque lo pueden hacer con pedacitos de carne que te sobró el día anterior, con pedacitos de pollo, algún pollo así salteadito que hizo tu mamá o tu abuela. Toda la cocina se recicla y quedan súper ricas y es un almuerzo súper saludable. Muy bien, ya sabes, con todo lo que te sobró ahí del fin de semana. Exacto. Perfecto, Flor, muchísimas gracias. Santi. Te cuento, Dani, aquí te voy a pasar el Facebook y la página web de Felipe Jiménez, que es el artista en quien se inspiró el día de hoy Nehuen. Y para eso aquí te muestro su Facebook, Felipe Jiménez, y te cuento que si nos vamos a fotos podemos ver un montón de trabajos que hace él, verlo en su taller, ver todas las remeras que él hace, que están muy buenas, y también tenemos su página, aquí la estamos... Acá te voy a mostrar unas imágenes que él hace. Temple al huevo. Perdón. Unas remeras que él hace. Perdón, me trabé. Ahí estamos. Te ahogaste y me asusté, Dani. Ahí la, te ahogué, digo, se me muere la conductora a vivo. Bueno, y ahí estamos viendo. Ahí están las remeras. Exacto. Él, a mí lo que me llamó mucho la atención es que él es psicólogo y trabajó mucho de niño, con niños, según lo que estuve viendo de él. Y por eso le gustan hacer todos estos motivos, perros, gatos. Ahí lo vemos él trabajando en su taller. Muy bien, Santi, buenísimo, muchísimas gracias. Me voy un corte, así me recupero de la garganta y enseguida volvemos. Ya venimos.